El hallazgo hace 6 días de un sofisticado cultivo de 800 plantas de marihuana y 1800 de amapola, esta última la base del opio con la cual se fabrica la heroína, una de las drogas más letales del mundo, llamó la atención de las autoridades, que ahora intensifican el rastreo de similares plantaciones en el occidente de Honduras, en especial en Lempira e Intibucá. Las operaciones se harán con los militares. Que se va a seguir investigando y recorriendo toda esta zona para ver si se logra dar con algunas otras plantaciones similares. La sospecha se agranda ante el descubrimiento de un sofisticado invernadero en el Cerro La Cumbre, municipio de La Iguala, en Lempira, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar y en una zona de difícil acceso, hasta donde llegó Telenoticias. Tras varias horas de camino, la montaña, la lejanía y el clima hacen propicio este tipo de cultivo, donde la sorpresa la da la siembra de amapola, ya que Guatemala es el único país de la región que la cultiva. Cada una pues tenía su trato individual con su foco, donde, como le decía, por lo fresco del lugar pues le daban calentamiento artificial según se miraba, ¿verdad? Y de esta manera pues estaban produciendo este alucinógeno acá. Nos preocupa grandemente como sociedad y como policía que se estén dando en nuestro sector este tipo de cultivos, ya que nunca se había, que yo tenga conocimiento, nunca se había dado en este sector. Sin embargo, pues vamos a seguir trabajando con la agencia del Estado para verificar si hay más cultivos de esta índole en otros departamentos, porque lo importante es que hay un acompañamiento de la sociedad. Pero el alcalde de La Iguala, un poblado de 27.000 habitantes que se dedica al cultivo del café, maíz y frijol, el hallazgo no le sorprende. Fue el primero en denunciarlo y en señalar al colombiano Rubén Darío Pinilla, capturado en 2013 y posteriormente liberado. Estuvo en manos del jefe de la policía, en manos de la DGIC, en manos de los juzgados, y entonces, ¿qué está pasando? De ahí los dejaron libres y se extendieron más. Y la prueba de ello es que muchos de los muchachos que practican ese vicio de la marihuana se fueron a medianoche, según tengo datos, a sacar sacos de ese monte, y no sé a dónde lo tendrán. Indignado por la tardía reacción de la autoridad, Zavala se destapa y ahonda su denuncia al señalar que esa región podría estar infestada de más fincas de marihuana de alta calidad, como la holandesa, que se presume fue la encontrada en el Cerro La Cumbre. Yo di el visto bueno en ese año para que fueran a revisar la montaña. Yo tengo los policías que anduvieron conmigo, que hasta los se perdieron. Y nosotros salimos hacia abajo con el vehículo porque no había entrada, no pudimos encontrar otra plantación de esa que está ubicada en el Cerro del Sirín, supuestamente denuncia de la gente. El colombiano Rubén Darío Pinilla, recapturado en esta operación, guarda prisión en Tegucigalpa, mientras se investiga a jueces, fiscales y policías que participaron de su primera liberación, según las autoridades. El comisario Zavala ha sido separado. Los agentes antidroga fuera de cámara comentaron que cuando llegaron al Cerro La Cumbre, Pinilla intentó poner resistencia. Salió con una escopeta, pero optó por rendirse. Allí, el invernadero que habían construido era altamente sofisticado. Cables de electricidad, telas mayas resistentes y un nylon especial fue parte de lo desmantelado. Rodeado de los caseríos, el derrumbado, las pilas, el tablón y la montañita, en el Cerro La Cumbre todo indica que en este invernadero no se destruyó la primera cosecha. Es probable que se dieran otras antes. Se habla de ingenieros colombianos que habrían participado en el montaje del invernadero. Y la policía de Gracias, para cerciorarse que la hierba no podrá ser sembrada, quemó los últimos escombros de lo que quedaba. En el occidente hay una alerta ante el avance de la criminalidad organizada y la policía de Intibucá tiene identificadas 6 rutas críticas en la frontera con El Salvador, mientras detectan también lo que podrían ser sembradíos de marihuana y quizá amapola. Hasta el pasado viernes, este fue un vivero altamente tecnificado para la producción de marihuana exportable de alta calidad. En el Cerro La Cumbre, municipio de La Iguala, departamento de Lempira. Con la cámara de Jorge Dávila, Vicente Turcios, Telenoticias.